estrategia del día es traída para vos por BloombergLinea.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de BloombergLinea.com, y hoy les voy a contar las tres noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Belén Escobar con el dato económico de la semana. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones, y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? 1. El gobierno completaría esta semana la migración de la deuda remunerada del Banco Central al Tesoro, lo que implica cerrar así una fuente más de emisión monetaria. Desde ayer, el Tesoro empezó a ofrecer a los bancos la nueva letra fiscal de liquidez, o LEFI, con una tasa que quedó sin cambios en el 40%. Mientras tanto, el Central suspendió la operatoria de pases pasivos, cuyo stock restante era de 11,3 billones de pesos. Ahora será el Tesoro que asumirá los costos de esta deuda, cerrando la canilla a la necesidad de emisión monetaria para cubrir intereses que ahora se pagarán con el superávit fiscal. La migración de este stock de pases al Tesoro implica que los intereses van a aumentar por 370.000 millones de pesos por mes, equivalente al 4,5% de los ingresos fiscales de junio. A la vez, esto mejoraría las condiciones para que los bancos incrementen las tasas de plazo fijo, esto teniendo en cuenta que las LEFI están exentas del pago de ingresos brutos a diferencia de los pases. Se espera que el Banco Central informe cuánto del stock de pasivos remunerados migró al Tesoro, con los primeros datos saliendo por la mañana de este martes, además de algunas aclaraciones conceptuales. Recordemos que Caputo comunicó un superávit financiero de más de 238.000 millones de pesos en junio y que desde allá rige la restitución del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, lo que en principio va a mejorar aún más los ingresos públicos. 2. Mercado Libre se está preparando para reportar sus resultados del segundo trimestre de 2024 y los analistas de Citi, Bank of America, Morgan Stanley y UBS están proyectando una sólida performance interanual en ingresos y ganancias a pesar de desafíos cambiarios y en los niveles de consumo en Argentina. Según información de Bloomberg, el consenso del mercado para el periodo entre abril y junio es una facturación de 4.333 millones de dólares y una ganancia neta de 415 millones de dólares. Este último dato implicaría una mejora de casi el 60% interanual. Sin embargo, se prevé una disminución de los ingresos en Argentina a raíz de la devaluación y la alta inflación que pegaron de lleno en el consumo. Las estimaciones entonces en el tercer mercado más importante para Meli son de una facturación de 707 millones de dólares, es decir, una caída del 8,27% interanual. Citi, Bank of America, UBS y el Morgan Stanley, por su parte, todos tienen precios objetivo que superan los 2.000 dólares para el periodo dentro de 12 meses. Veremos qué pasa entonces cuando reporte Meli entre fines de este mes y principios de agosto. 3. La decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de no presentarse a la reelección y apoyar a la vicepresidenta Kamala Harris como candidata demócrata generó ayer una nueva ola de incertidumbre en los mercados. Pero a todas luces, la reacción de los principales índices fue alcista, teniendo en cuenta una suba de 1,5% para el Nasdaq y más de 1% para el S&P 500, mientras que el Dow Jones subió 0,4%. Previo a la apertura, Wayne Kaufman, de Phoenix Financial Services, expresó a Bloomberg News su preocupación por la falta de precedentes para un caso así en medio de una gran incertidumbre que ya existía sobre las valuaciones de activos en Estados Unidos. Para el analista, solo el optimismo en torno a la inteligencia artificial viene sosteniendo al mercado, aunque agosto y septiembre suelen ser meses de peores desempeños. Yung-Yu Ma, de BMO Wealth Management, sugirió que la campaña de Trump se tomaría un respiro hasta que se aclare el candidato demócrata, mientras que Yung-In Yun, de Fibonacci Asset Management Global, advirtió por los riesgos geopolíticos y algún rebote inflacionario en una posible reelección de Trump. Por su parte, Gregory Faranello, de Ameribet Securities, y Barry Knapp, de Ironside Partners, indicaron que la gran incertidumbre podría afectar a los mercados de bonos y provocar giros en la política fiscal de Estados Unidos. Sin embargo, los bonos norteamericanos marcaron verdes leves en la jornada de ayer, mientras que el Bitcoin no reportó grandes movimientos. Antes de pasar al dato económico, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió 1,3%, fue una jornada verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 3,7% para Denor y caídas de hasta 0,9% para Vista Energy. Los bonos en dólares cerraron con subas de hasta 1,1%, el dólar blue va a abrir en torno a los 1.440 pesos, el MEP en 1.333 y el contado con liqui cerca de los 1.332 pesos. El dato económico. Y ahora, Belén Escobar, contanos por favor qué es lo más importante que está pasando en la economía argentina esta semana. Y esta semana nos toca hablar de las reservas internacionales del Banco Central porque hay datos del sector privado que advierten que habrían profundizado la tendencia a la baja en el terreno negativo. Las reservas representan una variable seguida muy de cerca por el mercado ante el cronograma de deuda que el país debe afrontar en 2024 y 2025, pero también por la necesidad de alcanzar la estabilidad económica. Además, por ejemplo, según el Instituto IERAL, también hay que prestar
la atención porque son una condición necesaria para que el riesgo país, que hoy está en un nivel muy elevado, pueda bajar. Por todo eso, hay informes de consultoras que dan cuenta de que los agentes económicos no procesaron de forma positiva la decisión del gobierno de priorizar la brecha por encima de la acumulación de reservas. Si bien los cálculos apuntan al terreno negativo, ¿de cuánto estamos hablando? A través del dato económico de la semana te cuento que según estimaciones de Portfolio Personal de Inversiones y la consultora Outlier, las reservas se encuentran en el terreno negativo por menos 6.000 millones de dólares. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer la posible candidata a la presidencia en Estados Unidos, Kamala Harris. Biden ya ha superado el legado de la mayoría de los presidentes que han cumplido dos mandatos. Soy testigo de primera mano de que cada día nuestro presidente, Joe Biden, lucha por el pueblo estadounidense y estamos profundamente agradecidos por su servicio a nuestra nación. ¿Logrará quedarse la vicepresidenta actual con la candidatura del Partido Demócrata? Esto fue un nuevo capítulo de La Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en Twitter en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.